Y bueno, amigos, sean bienvenidos una vez más a este canal de fútbol centroamericano. Y es que tengo una pésima noticia para todos los fanáticos del romántico Rommel Kyoto, a todos los catrachos que pues apoyan al romántico. Hay una pésima noticia, amigos, y es que como todos sabemos, el romántico la estaba rompiendo en la segunda división de fútbol de Arabia Saudita con su equipo que estaban pues peleando por el ascenso. Y es esa misma la noticia, amigos, y es que el romántico Kyoto el día de hoy tenía un partido totalmente importante, un partido donde su equipo necesitaba prácticamente sacar la victoria para poder estar cerca en la última jornada de poder ascender. Y es que lamentablemente su equipo, el Al Arabi SS, lamentablemente terminó empatando su último partido, bueno, su penúltimo partido porque falta una fecha, donde pues lamentablemente este empate no le sirve para nada, ya que los equipos que estaban en la segunda y tercera posición contaban con 58 unidades. Estas 58 unidades, pues ellos ganaron sus respectivos partidos del día de hoy, por lo tanto ellos llegaron a la posición número 61. Esa posición es ya inalcanzable para el equipo del romántico Kyoto, que lamentablemente pues con 56 puntos, aunque ganen su siguiente partido, ya no tienen la oportunidad de ascender. Así es, amigos, lamentablemente después de los goles del romántico, después de varias actividades que tuvo el equipo de Kyoto, se pierde la oportunidad de ascender a la primera división de fútbol de Arabia Saudita, ya que el equipo de Kyoto empató 1-1 en la última jornada, en la penúltima jornada, quiero decir, de la categoría de la segunda división de balompié de Arabia. Lamentablemente, amigos, 56 unidades. Si lograran ganar su siguiente juego, quedarían con 59 puntos. Y sabemos que el tercer puesto de la segunda división de Arabia Saudita, la posición es la número 3, con 61 unidades. Por lo tanto, aunque Kyoto gane su siguiente partido por goleada, ya no tiene oportunidad para poder llegar a la primera división. Así es, amigos, lamentable situación, ya que pues el equipo dependía de ellos mismos y dependían de otros resultados, pero lamentablemente ya a falta de un partido ya no logran pues pasar a la siguiente categoría. Hay que destacar que con este resultado el equipo de Kyoto cayó a la quinta posición, por lo tanto no podrá ascender a la primera. Se pierde la oportunidad de estar en una liga que hay jugadores con bastante renombre, jugadores que han llegado a esta primera división de fútbol de Arabia Saudita. Y creo que lamentablemente es una pésima noticia para el romántico, que su máximo objetivo de llegar a la segunda división de Arabia era ascender a la primera. Y lastimosamente no se consigue este objetivo. Y para nosotros es una pésima noticia también, porque ya Kyoto había disputado 11 partidos donde había anotado 9 goles y había brindado 3 asistencias. Por lo tanto, había hecho una buena temporada a Kyoto. Y lamentablemente pues llegó este momento donde pues su equipo no puede ganar este siguiente juego y por lo tanto termina quedándose en la segunda categoría. Así que bueno, dejen ustedes en los comentarios sus respectivas opiniones, amigos. Lamentable, pero es una noticia que había que traerla. Así que pues bueno, ni modo, amigos, nos toca esperar a ver qué sucede, ¿verdad?, con el romántico Kyoto, si se queda en segunda división o si no pues va a llegar a otro equipo, porque también con la buena actuación que tuvo el romántico Kyoto en la segunda división de Arabia, probablemente un equipo de los que vaya a ascender quiera ficharlo, ¿verdad?, para tenerlo en la primera división, ya que necesitan reforzarse. Y creo que el romántico estaría bajo algún scouting de estos equipos que van a ascender. Y vamos a ver si el romántico termina llegando a otro equipo que esté en la primera división de Arabia Saudita o termina quedándose con este equipo que lamentablemente no logra el ascenso. Así que bueno, déjenme ustedes en los comentarios sus respectivas opiniones correspondiente a este tema.